Agua Dulce, tu mercería de siempre en Cuart. En Agua Dulce podrás encontrar desde ropa íntima a complementos para vestir tu hogar. Personalizamos prendas para empresas. Amplia experiencia en el mercado textil. Agua Dulce contigo desde 1998. Visítanos en la calle Trafalgar número 17 o en www.aguadulceshop.com. Thank you.
Malpeina, peluquería y estética. Ven a visitarnos y consigue el look que mejor se adapta a ti. Cambios de estilo, colores, peinados que realzan tus facciones y cortes de cualquier estilo. Además, depilación y afeitado completarán tu look si te pasas por la avenida Real Madrid, número 5 del barrio La Torre. Malpeina, tu centro de estética y depilación. Llámanos al 96 318 66 47. El más voluble e irresoluto de los jueces había pronunciado varias veces estas palabras: no encuentro ningún crimen en él, lo mandaré a azotar y lo dejaré libre. Pero los judíos continuaban gritando: crucifícalo, crucifícalo. Sin embargo, Pilato estaba decidido a que su voluntad prevaleciera y no tuviera que condenar a muerte a Jesús, por lo que mandó a azotar a la manera de los romanos. Entonces, los esbirros a empellones llevaron a Jesús a la plaza, en medio del tumulto de un pueblo rabioso. Al norte del palacio de Pilato, a poca distancia del puesto de guardia, había una columna de azote. Los verdugos llegaron con látigos y cuerdas que depositaron al pie de la columna. Eran malhechores de la frontera de Egipto, condenados por sus crímenes a trabajar en las canales y en los edificios públicos,
y los más perversos de ellos ejercían de verdugos en el pecetorio. Y que cayó sin conocimiento en los brazos de las santas mujeres que la rodeaban. Jesús se abrazó a la columna y cerró los ojos. Oh Cristo, que como hombre sufriste en la tierra y que te abrazaste con fuerza a ese mundano objeto que inmovilizó tu cuerpo para sufrir un castigo del que no tenías culpa. Crea en mí tu fuerza de voluntad, esa fuerza divina que me haga aferrarme a todo lo que me causa dolor y que con un soplo de tu espíritu asuma confiando en que contigo todo lo puedo.